¿Qué onda, locos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, porque el día de hoy les voy a platicar un poco sobre cuáles son esas prendas que debes de tener y que tienen el poder de hacerte ver más masculino, porque seamos honestos, la ropa tiene el poder de generar ciertas percepciones en la gente y en nosotros mismos. Por ejemplo, si tú vienes y te pones falda y tacones, dime qué tan masculino te vas a ver, ¿sabes? Entonces, justo eso quiero hablar el día de hoy, de 10 piezas de ropa que sin problema, cuando tú las estés utilizando, van a elevar tu atractivo 10 veces. La primera de la que vamos a hablar son las camisas a cuadros. Y estas, híjole, yo creo que sin problema esa prenda que da cierto aspecto varonil al cómo estamos vistiendo, que para mí en especial, y díganme lo contrario, creo que la camisa a cuadros en color rojo es la pieza que denota más masculinidad que cualquier otra camisa. Denota masculinidad por todos lados. Y es que este tipo de camisa a cuadros en color rojo hace referencia a un leñador. Tú piensas en un leñador y automáticamente se te viene a la mente un hombre grande, barbón, fuerte, pero con esta camisa. Así que si tú de repente estás pensando en qué vestir para verte más varonil, yo creo que esta debería ser la opción 100%. Segunda, y esta es muy sencilla y tiene que ver cuando tú vistes playeras en manga larga. Y sí, las playeras en manga larga te van a hacer ver más masculino, y estas son muy buenas y verdaderamente te van a hacer ver más varonil. Tu atractivo va a relucir mucho más, porque lo que hacen es que van a dar un efecto de un hombre más fuerte. Pero para lograr ese efecto de hombre más fuerte, debes de llevar tus playeras en manga larga, remangadas hasta la zona de los antebrazos. Remanga tu playera y de esta manera vas a parecer que tienes unos antebrazos más grandes, más fuertes. Se va a apretar un poco, las venas se van a resaltar y se te van a ver unos antebrazos realmente de un hombre completamente varonil. Y digo esto porque esto es meramente ilusión óptica, pero también es un atractivo para las chicas. Digo, sí se ve más atractivo un hombre con una camisa remangada que un hombre que le lleve remangada hasta acá o que simplemente no lo tiene. Otra pieza con la que te vas a ver muy atractivo y que tu masculinidad, digámoslo, se va a ver más aumentada, tiene que ver con los pantalones de mezclilla, pero en especial los pantalones de mezclilla en color azul oscuro. Estos son los mejores que tú tienes en tu armario, sí o sí. Digo, todos tenemos en nuestro armario un par de pantalones de mezclilla en color azul oscuro, y yo creo que si tú no lo tienes, deberías ir ya en este momento y comprarte unos, porque esta es una prenda que se puede combinar con cualquier cosa. La puedes llevar con una hoodie, con una camisa, con una playera, con un blazer, con lo que tú quieras, con piezas básicas, y se va a ver muy bien y funciona con todo. Esta, locos, yo creo que es de las indispensables en cuanto a quererse ver masculino o varonil, y tiene que ver con los pantalones cargo. Y es que ese tipo de pantalones, por si no lo sabían, tienen bolsas al lado de las piernas y también los puedes llevar con todo y te dan esa imagen de un hombre relajado, con estilo, porque lo que a mí me gusta es que son como los chinos, pero con la posibilidad de dos bolsas extra a los costados. Y te dan esa vibra, como te lo digo, de masculinidad, de un hombre varonil, porque al igual que la camisa de leñador, estos dan la impresión de un hombre trabajador, digo, de un hombre que está en contacto con herramientas, un hombre que está en la obra, no sé, me imagino a un ingeniero civil, me imagino a algún técnico, no sé, alguien que, como te lo digo, esté en contacto con herramientas, con planos, que eso para muchas chicas puede verse atractivo y masculino. El siguiente tiene que ver con pants deportivos, y quizá tengan un poco de debate conmigo, pero les voy a explicar mi forma de pensar en esto. Hay diferentes tipos de pants, ¿ok? Tenemos pants para dormir, tenemos pants para estar en la casa y tenemos pants para hacer deporte. Si tú te pones un pants de este tipo, se correlaciona con que eres un hombre atlético, deportivo, que le gusta hacer ejercicio. En general, un hombre varonil, un hombre fuerte. Ahora, este tipo de pants puedes llevarlos con una playera polo, con una playera básica, con unos buenos tenis, y te prometo
que te vas a ver muy, muy bien. Esa es la lógica detrás de mi mente para decirte, voy a enseñarte que los pants son una buena idea para quererte ver más masculino. Este como tal no es ropa, pero es un accesorio y creo que podemos incluirlo y tiene que ver con los relojes. Y para mí en especial los relojes dicen mucho, dicen demasiado de un hombre, desde si es de madera, desde si la correa es de piel o es de metal, si la carátula es de cierto color, si es blanca, si es negra, si es azul. Pero quiero dar más énfasis en esto que les voy a decir y es, si quieres verte como un hombre fuerte, atractivo, varonil, debes de utilizar primero relojes, pero que sean metálicos y que sus eslabones sean grandes. Segundo, reloj, pero que sea con eslabones grandes, pero que la carátula sea grande, para que tus brazos o tus manos se vean más grandes. Por ejemplo, mis antebrazos son pequeños, no son muy grandes, pero me ayudo mucho yo con los relojes, porque si son un poco más grandes que mis antebrazos, primero lo hago para tener un equilibrio visual, porque como son pequeños, al momento de meterle un reloj que sea ligeramente un poco más grande o que visualmente atraiga la vista, da la ilusión de que a primera vista mis manos se vean más fuertes, más grandes y más varoniles. A diferencia de si utilizaras un reloj pequeño, que son estos relojes que utilizan las chicas, que te vas a estar viendo cero varonil mientras lo estás vistiendo. Entonces recuerda, eslabones grandes en relojes y carátula grande van a hacer que te veas más masculino. El siguiente tiene que ver con las chamarras, pero si tú te quieres ver más masculino, entonces hazte de una chamarra de piel en color café. Esta es buenísima y en mi opinión funciona más que una chamarra en color negro. Y no me malentiendan, es que las chamarras negras sí son básicas, no todos debemos tener una chamarra negra, pero en cambio una chamarra en color café es un color sobrio, es un color que proyecta seguridad, que proyecta confianza y que además te da como ese sentido de que solo te falta la moto, subirte y listo, te vas por las nenas. Digo, ¿qué más atractivo, qué más masculino que eso que te acabo de decir? Así como me encantan las chamarras de piel en color café, yo creo que una chamarra en mezclilla te da todo ese estilo de hombre que es 100% masculino. Digo, no hay que pensar tanto, son clásicas, grandes personalidades del estilo y varoniles lo han llevado, van con cualquier outfit que tú quieras. Además de que las puedes combinar con tenis, con zapatos, con botas, con Chelsea boots, con lo que tú quieras y te vas a ver muy bien. Así que chamarra de mezclilla, gracioso. Las siguientes en la lista tienen que ver con las combat boots y de estas ya les he hablado en mis últimos videos. Y es que realmente soy creyente de que deben de ser un básico realmente en el guardarropa de todo hombre. Así como tienes tenis blancos, es indispensable, creo, tener unas combat boots, porque tenerlas en tu armario van a volver más versátil cualquier outfit que tú quieras. Y solo escuchen, combat boots, combat boots, botas de combate. O sea, te hace relación esas palabras, combat boots. Me da la impresión de que es un calzado completamente masculino y que puede ayudar a tu outfit a verte mucho mejor y sin duda hacer un outfit completamente ganador en segundo. Pero ya para terminar el video te voy a dar los 3 puntos del día de hoy. Y número 1, si tienes 15 años y aún no tienes tu propio reloj metálico, no te pongas el de tu papá. Se ve feo llevar un reloj grande que no te queda. Número 2. Si ya saben hacer los tiros, los golpes, como tú lo conozcas, pero traes tus combat boots puestas, no te preocupes, ya ganaste la pelea. Y número 3. Si cuando te pones un pants ya te sientes un fuckboy. Bro, ¿cuántos años tienes? ¿10? Pero bueno, locos, espero que les haya gustado este video sobre cuáles son las 10 prendas masculinas que realmente te van a hacer ver más varonil. Pero por eso si este video les gustó, les recuerdo que me ayudan muchísimo dándole like al video, ya que eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo más videos de este tipo. También suscríbete a mi canal si es que no estás suscrito para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo. También te voy a dejar por aquí un video con una lista de reproducción que sé que te va a encantar. Yo me despido, locos, los quiero un chingo y nos vemos en el próximo video. Bye.